Muy buenas noches, reciban saludos, muy buenas tardes o muy buenos días. Le damos la bienvenida a este curso de especialización bajo el libro 9 de ASME. Estamos contentos de que haya llegado el momento oportuno, el momento propicio, para que juntos iniciemos esta magnífica aventura de estudio profesional. Un curso muy técnico, un curso preparado a la medida y a la exigencia de las personas que no solamente quieren añadir competencias en uno de los códigos más importantes del mercado en relación a soldaduras, sino que por excelencia este es un curso muy especial. Somos Ictus Sociedad Anónima, una empresa legalmente constituida en la República del Perú y que pronto estará abriendo una subsidiaria en el Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal de Ictus Sociedad Anónima, te da la bienvenida a este curso. Ictus Metal Inc., como es el nombre comercial de la empresa, tiene diferentes programas de capacitación. Ictus también capacita, Ictus entrena e Ictus certifica. En esta ocasión estamos presentando este curso de competencias en base a uno de los códigos de soldadura de recipientes a presión, de calderas de potencia y tuberías de poder más importantes del mercado. Para nosotros es una alegría poderte presentar y darte la bienvenida a este curso especial bajo el libro 9 de ASME. Permíteme hablarte brevemente acerca de este código. Este código satisface requerimientos específicos, requerimientos especiales, requerimientos mandatorios y obligatorios de los otros códigos de construcción del libro de calderas y recipientes a presión, desde la edición 2021, ahora el libro de calderas y recipientes a presión está conformado por 13 secciones. Este programa de capacitación se centra única y exclusivamente en los 5 artículos más la parte QG que tiene que ver con calificación de soldadores, calificación de procedimientos, calificación de operadores de soldadura. No solamente eso, sino que este curso abarca la parte más relevante del estándar, la parte de materiales, la parte de metales de aporte, análisis de soldadura depositado. El artículo más relevante de este curso es el artículo 4. Así que queremos comunicarte que vamos a estar iniciando con el artículo 4. Así que déjame presentarte brevemente el desarrollo de este programa de especialización bajo el libro 9 de ASME. El artículo 4 tiene que ver en la práctica con las notas. Este código, dentro de su alcance, presenta una terminología muy compacta, una terminología especial y única por el propio alcance del libro de calderas y recipientes a presión. Este artículo, el artículo 4, tiene que ver con las notas que básicamente son variables, todas las variables esenciales, no esenciales y suplementarias están aquí en el artículo 4. Este artículo es un poco extenso, vamos a estar prácticamente 4 semanas desarrollándolo porque abarcan 149 páginas. En este artículo no solamente vamos a ver la interpretación de las notas, sino que también vamos a ver tablas y figuras en donde encontraremos algunos factores muy importantes, determinantes para la calificación de un procedimiento de soldar. Continuando la presentación del temario, quiero decirte que luego del artículo 4 vamos a estar ingresando al artículo 3. Este artículo se basa y se centra de una manera magnífica en la calificación de un soldador, en la calificación de un operador de soldadura. El código ASME, sección 9, cuando hace referencia a un soldador, utilizará ese término para referirse a procesos manuales y semiautomáticos. Cuando el código ASME, sección 9, use la palabra operador, se estará haciendo referencias a procesos mecánicos, automáticos o híbridos. Este artículo es muy importante para aquellas personas que quieren calificar soldadores y que necesitan conocer el alcance de estas calificaciones en estos profesionales. Luego vamos a estar con el artículo 2. Este artículo tiene que ver con la calificación de un procedimiento especificado de soldadura. Ojo con esa palabra. Un procedimiento especificado.
Este artículo lo que va a traer en relación a información es la manera, los pasos, los mecanismos que se tienen que conocer y utilizar para calificar procedimientos especificados de soldar, que son los documentos por excelencia que servirán para reproducir soldaduras e producción. Entonces, este artículo será el tercer curso dentro de este programa de especialización. Luego vamos a pasar en el desarrollo al artículo 1. Este artículo tiene que ver con los requisitos generales de soldadura. De una manera muy amena y de una manera muy práctica, el artículo 1 va a presentar, pues, la amplia gama de conocimiento y de terminología técnica en soldadura. Este artículo es importantísimo para aquellos empresarios, para supervisores, para inspectores de calidad, para propietarios, para consorcios de compañías constructoras. Los aspectos políticos se tratan aquí de una manera muy, muy importante. Luego estaremos con la parte QG, que tiene que ver con los requisitos genéricos. Aquí en este artículo o en esta parte hay mucha información muy fina, muy precisa para las personas que de alguna manera elaboran contratos o tienen que ver la parte legal, en donde el código 9 pues tiene que ser interpretado y ejecutado cabalmente. Y finalmente, en este programa de especialización, vamos a estar viendo el artículo 5, uno de los artículos un poco polémicos en el libro 9, puesto que habla acerca de los procedimientos estandarizados de soldadura, los cuales en ocasiones algunas personas confunden con procedimientos precalificados. Así que eres bienvenido. Vamos a estar aquí un promedio de 3 a 4 meses desarrollando este programa. Es un programa magnífico. No te olvides que cada módulo o cada artículo trae, pues, un certificado de competencias, en donde cada fin de semana tenemos exámenes para medir tu conocimiento, para medir el entendimiento en este código de construcción. Eres cordialmente bienvenido. Te damos las gracias por tu preferencia. Somos Ictus Sociedad Anónima. Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal de la empresa, te da la bienvenida. Que Dios te bendiga y nos vemos dentro. ¿Ok? Nos vemos dentro. Un abrazo.